Sigues llorando, qué patético. Perdóname, Valeria, por favor. ¿Que te perdone? ¿Acaso crees que lo mereces? Lo tenías todo conmigo y no merecías nada. Lo sé, por favor, perdóname. Jamás voy a perdonar que me hayas abandonado ese día. Así que tendrás que vivir con ese error cada día de tu miserable vida. Solo fue un sueño. ¿Por qué tuve ese sueño tan feo? Ni siquiera me di cuenta en qué momento me quedé dormido con Valeria. Doritos Dinamita. La Valeria que apareció en mis sueños se veía diferente. No tenía el parche y su mirada hacia mí era de decepción y rencor. ¡Cállese el hocico el que esté hablando y déjeme dormir! Solo fue un sueño. Valeria jamás me miraría así. Desearía estar bien emocionalmente para formar una relación contigo. Pero aún no puedo. Al fin terminó esta molesta visita a los locales de ropa. Lo siento, Raiden. Me entretuve mucho viendo los locales. No pasa nada, Lina. Es bueno salir de vez en cuando para despejarse y desviarse un poco de la rutina. Tengo hambre. ¿Y si me acompañas a cenar en un puesto de tacos? No, gracias. Ya quiero regresarme a la casa. Tú también tienes hambre, así que vayamos a cenar. Lo siento, Raiden, pero no quiero. ¿Por qué no? Yo nunca he ingerido alimentos que vendan en la calle. Pues para todo hay una primera vez. Yo jamás había visitado tantos locales de ropa en un día. Y mira, lo hice por ti. Está bien, acepto cenar contigo, solo porque me trajiste a varios locales para ver ropa. Perfecto. Ven, acompáñame. Por aquí cerca hay un puesto de tacos muy rico y estoy seguro que te encantarán. Estuvo buena la cena. Gracias por invitarme a salir, Iván. Me alegra que te gustara, bebé. A ver si volvemos a tener otra cita muy pronto. ¿Cuál es la sorpresa que me tienes? Es verdad. Te prometí que te enseñaría la sorpresa cuando termináramos de cenar. Así es. ¡Iván! Violeta, tengo 3 años de conocerte y en todo ese tiempo he pasado contigo muchos momentos inolvidables. Y desde el día que decidiste cambiar para bien, he notado que eres mucho mejor persona de lo que pensé. Y quisiera que de ahora en adelante nuestro lazo de amor se haga más fuerte. ¿Aceptaría ser...? ¡Sí quiero! Te amo, Iván. Gracias por confiar en mí y seguir a mi lado cuando más te necesité. Siempre creí en ti, Violeta.
¿Y cuándo nos casaremos? Tenemos que ir preparando todo. Aún no lo sé. ¿Qué día podríamos casarnos? ¿Y si nos casamos el 23 de noviembre? ¿En el Día de Gracias? Sí, sería una fecha muy especial para mí. ¿Qué dices? Pues si te hace feliz que nos casemos ese día, entonces ese día será. Oye, Patty, hay algo que te he querido preguntar desde hace mucho. ¿Qué cosa? ¿Por qué nuestra hija no tiene su colita de Flewin? Hunter me contó que tal vez se debe a que fue creada por un Flewin y un humano. ¿O sea que por mi culpa nuestra hija no tiene cola? ¿Porque soy humano? Sí. Entiendo. También me tiene un poco preocupada que Isabel aún no pueda caminar y ya va a cumplir 2 años. No te preocupes. Nuestra hija pronto caminará. Cuando quiera estar en los brazos de su papá, vendrá corriendo hacia mí. Espérame, Isabela, me está marcando tu papá. ¡Eric! ¡No! ¡Arturo es tu papá, no Eric! Bella, ¿tienes hambre? No, papá. No, Bella, ya te dije que no soy tu papá. Ojalá así sea. No manches, ¿por qué está lloviendo? En el pronóstico no lo anunciaron. Será mejor que ya no regresemos a casa, antes de que pesquemos un resfriado. Buenas noches, ciudadanos. Soy la reportera Montserrat Briones. Me encuentro en el centro de la ciudad para comprobar el estado del clima, que cambió drásticamente. ¡Ay, mis hijas! ¡Señora! ¡Agárrese bien del paraguas! Bueno, en lo que estaba. Lo que nos tiene muy preocupados es que no había indicios de que empezara una tormenta pronto. ¡Ay, el gato! Ya me cansé de fingir que soy bueno. No gano nada haciéndolo. Guardé la mitad de mi poder en los talismanes, para posteriormente romperlos porque mi poder era tan maligno que no siempre fui capaz de controlarlo y dañaba a las personas. Pero eso ya no me importa porque todos me están rechazando. Hola, Hunter. Está lloviendo muy feo. Si quieres te comparto de mi paraguas para que no sigas mojándote. Gracias. ¿A dónde ibas? ¿O por qué estabas aquí en la calle solo? ¿Esperabas a alguien? Sí, a ti. ¿A mí? Sí. ¿Quieres acompañarme al cine? Me encantaría, pero hoy no puedo. Le prometí a mi mamá que le ayudaría a hacer la cena. Entiendo. ¿Y mañana? Mañana estaría bien. Ok. Entonces mañana me acompañas al cine. Si quieres te acompaño a tu casa para compartirte de mi paraguas si no te mojes. No, gracias. Estoy bien. Sí, Alina, cómetelo. Es que no parece. Además, vi en un reportaje que los taqueros de la calle preparan sus tacos con carne de perros, gatos y ratas. Oiga, güerita, respete. Mis tacos son 100% de vaca y 100% de puerco. No contienen nada de lo que usted mencionó. Ni siquiera lo vi lavarse las manos, pero sí lo vi rascarse la cola. ¡Órale, no me rasqué la cola! ¡Solo me sequé las manos con el delantal! Alina, ya no seas exagerada y cómete el taco, ¿sí? Está bien. ¿Y bien? Está muy bueno. Solo que un poco picoso. ¡Ah, toma refresco! ¡Quiero otro taco! ¡Eso, Alina! ¡Amigo! ¡Nos preparas otra orden, por favor! Nunca había probado unos tacos tan sabrosos. No puedo creer que me haya perdido esto toda mi vida. Alina, sé que hay más cosas que aún te faltan por descubrir y experimentar. Y eso se debe a que no sales de tu zona de confort. Pero si me lo permites, yo puedo ayudarte a que lo hagas. Yo tengo idealizado al mundo y me da miedo descubrir que no es como lo había imaginado y llevarme una terrible decepción. Esos pensamientos que tienes se producen porque te la pasas mucho tiempo encerrada en tu habitación. Y lamentablemente tengo que decirte que tendrás varias desilusiones en la vida. Pero de eso se trata vivir. Así que si el mundo no es como te lo imaginas, entonces cambia tu manera de verlo y sigue adelante. ¿Psicólogo? Sí, ese es mi trabajo. También soy psiquiatra. ¿En
serio? Sí. No lo sabía. Cuéntame cómo es tu trabajo. Me gustaría saber más cosas de ti. Está bien. Te contaré todo lo que gustes saber de mí. Y por mientras, comenzaré platicándote mi día a día con mis pacientes. Me quedé dormida. ¿Y Eric? ¡Huele a comida! ¡Sí es comida! ¡Yo quiero! ¿Tienes hambre? Nos quedamos dormidos viendo la película y no cenamos, así que decidí hacer la cena en lo que despertabas. ¡Valeria! Solo quiero que me digas si es verdad que ya no quieres a Violeta. ¡Ya habíamos hablado de eso! ¡Pero no terminamos de hablar! Si dices que superaste a Violeta, entonces ¿por qué no quieres intentar tener una relación conmigo? Porque ya te dije que estoy roto por dentro y no mereces a alguien como yo. Pero si ya no amas a Violeta, entonces puedo ayudarte a sanar tu corazón. ¡Cena ya! ¡Se te va a enfriar! ¡No, no me cambies el tema! ¡Ya no quiero seguir teniendo esta conversación contigo! ¡Pero! ¡Ay! ¡Maldito ogro amargado! ¡Te escuché! ¿Y qué? ¡No estoy diciendo mentiras! ¡Y ya voy a cenar porque tengo mucha hambre! En ese caso, cenemos juntos. Pero si tú... ¿Te habías ido? Si no te comes tus sincronizadas, lo haré yo. ¡Ya estoy cenando! Les puse doble jamón a las tuyas. Gracias. De nada. Eric. ¿Qué pasa? ¿Quieres la salsa? Tengamos una hija. ¿Qué acabas de decir? Lo que escuchaste. Y sé que tú también... ¿quieres? Valeria, déjame en paz, ¿sí? Ya te he dicho muchas veces que no quiero tener una hija. ¡No aún! Dijiste que aún no. Eso significa que sí quieres tener una hija en un futuro. ¡Ya basta, Valeria! ¡Chinchero! Hoy vamos a tener una hija, aunque no quieras. ¡Ay, llegó alguien! ¡Ve a abrirle! ¡Ay, chinchero! ¡Yo abro! ¡Yo abro! ¡Ay, de la que me salvé! ¿Por qué le pusieron llave a la puerta? Porque Eric y yo estábamos viendo una película y no queríamos dejar abierto por si nos quedábamos dormidos. Ok. Buenas noches, Patty. Gracias por salir conmigo hoy. Arturo, quédate en la casa, está lloviendo, te vas a mojar más. Estaré bien, Patty, no te preocupes por mí. Además, debo regresar porque dejé a Laila sola. Está bien. Cuídate mucho. Sí, nos vemos. ¿A poco ya se besan? Ay, amo a Arturo con todo mi corazón. Lo sé. ¿Están los registros completos del caso de Gabriel? Así es. Solo estamos esperando la asistencia de su abogado. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Él es... Agradezcan que no los maté. ¿Dónde habrán guardado los talismanes de esta tierra? Ya los encontré. Increíble, Alina. Te comiste dos órdenes de tacos. Lo siento, es que estaban deliciosos. Lo sé. Ahora sí ya es bien tarde. Son las 11 de la noche y debemos regresar a casa. Está lloviendo muy feo. Debemos esperar a que se quite la lluvia. Está bien.
Este es el momento. Debo decirle a Alina que me gusta, pero ¿cómo lo hago sin que se enoje? ¡Ya sé! Oye, Alina. ¿Qué pasa? Le gustas a una persona que tiene la camisa morada oscura atrás de ti. ¿Qué? ¿Quién? Raiden, basta. Jamás podría andar contigo. ¿Por qué no? Porque eres un humano. Y yo ya estuve con uno antes. Y no terminó bien. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Puedes contarme si quieres. Está bien, lo siento. Ya se quitó la lluvia. Volvamos a casa. ¡Yo abro! ¿Por qué le pusieron llave a la puerta? ¿Cómo que por qué, gata loca? ¡Son las 12:30 de la noche! ¡Ash! ¡Ay! ¡Qué carácter! ¿No te dio amor, Raiden, o qué? ¡Que sea la última vez que me incluyes en tus asquerosas majaderías! ¿Entendiste? Totalmente. Raiden, ¿qué le hiciste a Lina? Nada, solo le pregunté un poco sobre su pasado y se molestó. Quisiera ayudarla, pero no se deja. Hola, Alan. Y adiós. Ay, el único que falta en llegar es Hunter. Y ya se tardó mucho. Son las 2 de la mañana, ya me quiero ir a dormir. Mañana tengo que molestar a Eric temprano. Lo siento por tardarme. ¿Qué te pasa? ¿Te veo diferente? Sí, soy diferente ahora. Buenas noches. ¿Para qué esperar a mañana si puedo molestar a Eric desde ahorita? ¡Ay, se me subió una vaca gorda! ¡Qué grosero, Eric! ¡Ni peso tanto! ¡Despierta, Eric! ¡Pídeme perdón por decirme vaca gorda! Ya, déjame dormir. Mañana te pido perdón. Está bien. Te quiero, Eric. Yo también te quiero.